le quema las ansias, como vieja verdulera, como vieja quesadillera, en sacar información y en liberarla lo más pronto posible, porque si no, no va a tener likes, no va a tener views, no va a tener hits, ¿qué va a hacer de mi vida? No voy a ir al concierto de David Guetta. No mientas. El periodismo también se trata de guardar información, de tener información a tu beneficio y de no soltar todo, porque ¿sabes qué? Te voy a soltar una frase bien honesta, Mauricio, señor M. Te lo digo. Más vale ser tonto que hablar para demostrarlo. Ya te lo el video. Y la otra voy a decir de esta manera. ¿De qué te sirve ser 5 minutos héroe si después toda tu carrera va a quemar quemadísima en la web? Lo repito para que lo retomen. Si alguien quiere obtener este byte y subirlo a YouTube, ahí les va. Mauricio, ser 5 minutos un héroe si toda la vida tu carrera va a estar ya por los suelos, quemada. Y Fabián Pasos, un periodista hecho y derecho, ya informó a todo el grupo y a todo el gremio de periodistas, ¿qué estoy haciendo? Muchos me dijeron, estás loco, Pasos, pero así es Mafián. Mafián es así. No por nada me dice, Mafián es así. Tiene esa actitud irreverente, no se calla ante nada. No le da miedo hablar de más. No le da miedo ser como es. Ese es un periodista bien formado. Esa es mi personalidad. Por eso Mafián TV tiene personalidad. Tiene encallada mi personalidad. De desmadroso, de honesto. Y así es Fabián Pasos. Ese es Mafián Pasos. Pero como una quesadillera se va a poner loca y empieza como una pájara pegiloca. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos ahorita a hacer esto. Y conéctense, chicos, vamos a Guadalajara.